yo quería preguntarle sobre el caso Pujol, debe comparecer el presidente en el Parlament, y qué opina de que haya devuelto la medalla de la ciudad de Barcelona. Es una decisión muy personal, por lo tanto es él quien toma la decisión, uno. Dos, es el Parlament de Cataluña quien pide la comparecencia. Si hay una mayoría en el Parlamento de Cataluña, pues yo creo que si lo pide el Parlamento de Cataluña tiene que comparecer. Pero una opinión personal, y esto es personal, es que si fuera así, yo creo que tendría que comparecer después del 9 de noviembre, para que quedara claro que nadie está mezclando una cosa con la otra. Entonces creo que sí tiene que comparecer si lo pide el Parlamento de Cataluña, pero creo que en cualquier caso después del 9 de noviembre. Cada vez Jordi Pujol tiene menos honores, parece un poco. Ayer Rull dijo, ya confirmó de que un dirigente del partido había ido a hablar con él. Parece un poco esta sensación de como que se está apartando a Jordi Pujol de lo que sería del símbolo de Convergencia. ¿Es esta la realidad, es la sensación que se está viendo? Pero esto es lo que estamos viendo estos días, son decisiones que toma Convergencia Democrática y por lo tanto la única expresión que yo puedo tener es de respeto, es una decisión soberana de Convergencia Democrática y ellos decidirán en cada momento cuál es la posición. No tengo más a decir.